Sí, sin duda que es un día de extrema importancia, de mucha importancia. Yo quiero en esto remarcar la política pública que tiene que ver con la capacitación, pero a su vez con poner el nivel de las exigencias de nuestra sociedad a la policía de la provincia, al servicio penitenciario provincial, a las fuerzas provinciales, y hoy damos un paso muy importante, ¿no? Más allá del acto conmemorativo y de reconocimiento a este momento tan importante de lo que es la Escuela de Policías, que comience hoy el primer día del Instituto Universitario, que es algo tan importante para nosotros como provincia, distintivo en materia de enseñanza-aprendizaje en las fuerzas de seguridad, y que hoy lo podamos poner en práctica, para nosotros muy importante, ¿no? Yo quiero marcar algunas pautas que me parece que son muy importantes en este tiempo de poder decirlas. La primera es que es un instituto de vanguardia. Instituto de vanguardia en lo que hace a la capacidad de organización, pero a su vez en lo que hace al despliegue de la enseñanza y aprendizaje en todos los rincones de la provincia, y dando la posibilidad a todos los que vienen acá a aprender desde los diferentes rincones de la provincia de Misiones, por un lado. Por otro lado, es un instituto que genera transparencia en la incorporación de quienes a partir de hoy comienzan a desandar un camino para integrar la fuerza de seguridad de la provincia de Misiones. Esto es claro. Con esto se termina toda aquella suspicacia de años que envolvió la incorporación del recurso humano en las fuerzas de seguridad de la provincia de Misiones. Hoy se hace a través de un instituto universitario, se hace a nivel de la incorporación en lo que tiene que ver con test y con estudios y con pruebas y toda una serie de condiciones que son indispensables para formar parte de una fuerza de estas características en la provincia de Misiones. En eso pongo hincapié, porque ustedes saben que siempre ese manto de sospecha de quién entra y quién no entra. Hoy, con extrema transparencia, podemos decir que quienes fueron seleccionados para este primer año lo hicieron a través de los requisitos y de las exigencias en lo que hace a materia de seguridad en la provincia de Misiones, y de buenas personas que son todos ellos. No sin esto también agradecerles la confianza de esos 10.000 aspirantes, ¿sí?, que tuvieron la posibilidad también de rendir sus exámenes y de quedar en una lista esperando para los próximos años. Así que debo de distinguir esta cuestión, porque es muy importante para la política pública en materia de transparencia y en materia de aprendizaje. Claro, ¿no? Hoy es un gran día para la provincia de Misiones y para las dos fuerzas de seguridad con que cuenta la provincia, porque hoy podemos decir que hemos cumplido un sueño que comenzó hace un año y medio y tanto atrás, que fue diagramar este instituto universitario de seguridad en los papeles, buscando referencias en el mundo, y hoy lanzándolo formalmente ya con 700 cadetes de más de 9.000 aspirantes a ingresar a este instituto. Así que nos sentimos muy orgullosos de una política educativa en la cual Misiones también vuelve a ser vanguardia en ese sentido. Llama la atención, ¿no?, que sean tantos los que aspiran pero pocos los que ingresan. Bueno, el cupo es limitado y se seleccionó en base a una selección que tiene que ver con lo intelectual, lo físico, la edad, un montón de factores que hace que mucha gente infelizmente vaya quedando en el camino. Pero bueno, es una labor a futuro que no es para cualquiera tampoco, y en ese sentido buscamos la excelencia, porque apuntamos con el Instituto Universitario a dar excelencia, a dar profesionalidad a las fuerzas, y ese es un camino, una política de mediano y largo plazo, como decía hace un rato, cuyo camino formalmente lo iniciamos hoy. Bueno, decía el vicegobernador también, y esto le quita el manto de duda, ¿no?, de siempre los que ingresan y los que no. Sí, por supuesto. Aquí se hizo un proceso selectivo a través de un sistema de internet, de un programa, un soft, que le dio la base. Se sortean el examen, te toca el que te toca, fue muy selectivo, se cumplió con el reglamento. Aquellos muchos aspirantes han mentido en la inscripción y después eso salta y luego son dados de baja porque no cumplen las reglamentaciones. Se cumplió con el reglamento y se fue selectivo y estricto en la selección, y hoy tenemos a 700 aspirantes que nos darán el camino hacia unos primeros pasos, lo que va a ser esta universidad. Usted le pedía compromiso hoy en su discurso. ¿Qué implica ese compromiso para él?
la vocación de servir. Vocación de servir desde aquel que por iniciativa propia soluciona o anticipa un hecho, aquel que ayuda a cruzar a una persona que tiene dificultades para caminar la calle, eso es ser servidor público. Y para eso la sociedad invierte, porque nosotros invertimos en futuros oficiales y suboficiales de las ambas fuerzas, para que sean servidores públicos y entiendan eso. Y eso es el compromiso, tener la camiseta de la institución, como hoy lo tienen la gran mayoría de los integrantes de la Fuerza de Seguridad. Los números en materia simplemente de narcotráfico dan muestra de que tenemos un capital humano muy, muy importante y muy dedicado, y con formación, que es la base de toda sociedad, la educación es la base sólida de cualquier sociedad que pretende ser seria. Con educación seguramente tendremos mejores funcionarios y una mejor institución. Ministro, se vienen también muchas modificaciones e innovaciones, digo, en el área de seguridad, sobre todo en lo que hace a cámaras y al servicio que presta la policía. ¿Esto cómo y qué más por agregar para este año, ¿no? Queda muy poquito para que inauguremos en el área metropolitana el sistema de comunicaciones P25, que es un sistema nuevo, es un sistema encriptado de comunicaciones, es decir, no cualquiera escucha la comunicación, te permite trabajar sectorialmente y georreferenciar, es decir, saber dónde está tu recurso humano. Eso va a optimizar nuestra labor dentro del área metropolitana y, bueno, diagramando a futuro la expansión de ese sistema de comunicaciones, si Dios quiere, a toda la provincia, pero veremos paso a paso. Primero, esto se va a inaugurar en breve, falta muy poquito, ajustes nada más, y es un sistema de comunicaciones, vuelvo a decir, de vanguardia, en toda la región no existe, no hay ninguna fuerza que lo tenga y lo va a tener la policía de la provincia de Misiones.